Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro. Las lluvias se han convertido en noticia en estos últimos días. Por eso es que vamos a ver cuál es el informe y la valoración que realiza la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba respecto a la incidencia de las lluvias. ¿Está afectando o no a los cultivos del trigo? De esos temas hemos hablado con la especialista, la ingeniera agrónoma Silvina Fiand, quien nos brinda un detalle a partir del estudio que realizan con las estaciones agrometeorológicas pertenecientes a la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Silvina Fiant, se han registrado nuevos aportes de lluvia en la provincia de Córdoba, ¿con exceso en algunos casos de agua? Sí, se está constatando en esta primera semana del mes de diciembre nuevas precipitaciones en todo el territorio prácticamente de la provincia de Córdoba, con aportes menores al extremo oeste, suroeste de la provincia, en la zona de San Basilio, la zona de Washington, con registros realmente bajos, alrededor de los 10 milímetros, pero con otras zonas con importantes registros del orden de los 60 milímetros, de los 100 milímetros, con caídas de granizo en la zona de la laguna, puntualmente alcanzada por informes que dicen cola de tornado, con daños importantes y caídas de agua alrededor de 60 milímetros. ¿Esto está afectando el exceso de agua, la caída de granizo en la zona que apuntabas, como la laguna, la producción en ese sector? Sí, sin duda hay gran parte del cultivo de trigo aún en pie en nuestro territorio, los avances de cosechas no son todavía mayoritarios, con lo cual todos estos riesgos, estos eventos climáticos se están transformando en situaciones negativas para este cultivo que prácticamente estaba definido, pero que ante estas situaciones cambiaría su performance productiva por la aparición de potenciales enfermedades, disminuciones de rendimientos y disminuciones de calidad también. ¿Todo por exceso de la humedad? Todo por exceso de la humedad y en conjunto con las temperaturas medianamente altas que sirven de caldo de cultivo para la aparición de las enfermedades. ¿Estos registros de agua caída son habituales para esta época del año, para esta parte de la temporada en Córdoba? Bien, en Córdoba, digamos, el régimen de precipitaciones indica que las lluvias se concentran en el periodo primavero-estival, con lo cual la aparición de lluvias es normal. Lo que quizás está un poco desfasado son los volúmenes que están cayendo con estas precipitaciones, ya que Córdoba está situada en una región semiárida donde aproximadamente por año se registran 800 milímetros, 700 milímetros de precipitaciones, y ya estamos constatando, sobre todo en la zona este de la provincia, que hay varias localidades que superan holgadamente los 1000 milímetros de precipitaciones, ¿no? Con esto entonces ya un cuadro complicado después de haber tenido una temporada que se vio afectada por la sequía en el último verano. Exactamente. Todas las expectativas puestas en una recuperación de la humedad después de la fuerte sequía sufrida en los cultivos estivales de la campaña pasada, pero bueno, lamentablemente se está pasando hacia el otro lado. Ahora estamos observando los problemas de los excesos de agua por las lluvias. Particularmente, de acuerdo a los informes meteorológicos previos, se presume que esta tendencia, mayor humedad y reiteración de lluvias, va a continuar. Sí, aparentemente, si bien algunos pronósticos han cambiado, diciendo que el fenómeno predominante no será el Niño, sin embargo, siguen pronosticando aportes de humedad importante para el resto de la campaña, con lo cual es de esperar que sigan suscitándose estos eventos de precipitaciones abundantes. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información en Mundo Agro. Ya volvemos.